Compartimos en vivo desde Santiago del Estero porque se cumplen 459 años de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, aquel 25 de julio de 1553 por el capitán español Francisco de Aguirre. La gente está con bengalas celebrando este nuevo aniversario de la ciudad, la más antigua de la Argentina, y la presidenta de la Nación, que tuvo la oportunidad de inaugurar el aeropuerto de Termas de Río Hondo, luego se trasladó a la capital para dejar inaugurado también el Centro de Exposiciones y Convenciones Forum, le va a cantar junto al pueblo de Santiago del Estero el feliz cumpleaños a la ciudad. La cuenta regresiva, comenzamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡uno! ¡Feliz cumpleaños, Santiago del Estero! ¡Feliz, que los cumpla! ¡Feliz, que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! ¡Así es, que los cumpla! ¡Feliz! ¡Esta hermosa ciudad! A ver esos colores patrios, esos colores de Santiago del Estero, ese corazón que siempre le puso garra y fuerza a la construcción de un país, de esta tierra santiagueña. Se hizo patria, se hace día a día la patria grande y hoy lo festejamos juntos con nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con el gobernador Zamora y con todo el pueblo argentino que le dice feliz cumpleaños a la madre de ciudades. Feliz cumpleaños, queridísima Santiago del Estero. Como decíamos, la ciudad fue fundada en el año 1553 por el capitán español Francisco de Aguirre bajo la denominación de Santiago, en homenaje a Santiago Apóstol, y del Estero por los bañados y el cauce del río cerca del cual se encontraba enclavada. Según la historia, el apóstol de América, porque hay más de 200 pueblos que llevan su nombre, al igual que ríos y montañas, es porque sus prédicas en España contribuyeron a evangelizar a los indios y porque siempre se lo invocaba contra la peste, las sequías y las calamidades. Santiago del Estero cumple 459 años y ustedes a través de la televisión pública tuvieron los primeros minutos de este nuevo aniversario con la presencia de la presidenta de la Nación, autoridades nacionales, provinciales y municipales. Un feliz cumpleaños. Mirando la historia, poniendo en valor esto que tiene que ver con la historia de un pueblo, pero trabajando y apuntando al futuro de nuestro pueblo argentino, de este pueblo santiagueño que tanto ha hecho y que tanto hace por esta patria grande. Que nos cumplas feliz. Celebrando a los santiagueños este nuevo aniversario de la capital de la provincia y nosotros que lo dejamos en compañía del cine a través de la TV pública. Muchas gracias.